¿Se prendió? Ahí está, ya, güey, ahí está, güey. Espérate. Ahí está. ¡Hola, verga! Hasta que reviente el pinche. No mames, ya se quedó. Pinche huevo va a tronar, güey. ¿Sí sigue chupando? Sí, güey. Es que estaba roto, güey. ¿Sí lo sigue chupando? Sí, sí, sí lo sigue. No, ya no. ¿La vamos a drenar? ¿La práctica? Sí. Ah, pues sí se metió poquito, profe. Es una... ¿Y la conclusión, Endo? La conclusión es que... ¿Cuál era? Se lo está acabando. ¿La combustión qué? La combustión. Cuando no grabo la cámara, me meto. Pues quemó todo el dióxido de carbono, hizo que salara el huevo. Se acabó el oxígeno y absorbió el huevo. Ya fue todo, no. Ya era, es que el algodón no lo dejó pasar, güey. ¿Y si lo jalamos, ya no sale? No. Buenas tardes, nuestro proyecto es la de reacciones químicas. Los integrantes somos Roberto Ponce, Jacobo Beltrán, Adrián Arredondo, Celso Ricardo, Aldo Silva y Bernabé. A continuación, mi compañero va a explicar una pequeña introducción de lo que es nuestro proyecto. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química, cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual una o más sustancias, llamadas reactantes, por efecto de un factor energético, se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias. Como objetivo de la práctica tenemos que se pretende mezclar el vinagre y el bicarbonato de sodio para crear una reacción química y obtener un gas CO2. Nuestros materiales es bicarbonato de sodio, ácido acético como vinagre, un globo y una botella de plástico. El procedimiento es, en la botella de plástico pondremos unos mililitros de vinagre. Después rellenamos el globo con bicarbonato de sodio. Échalo un poco. Y conectamos el globo con la botella. El bicarbonato cae al vinagre y veremos la reacción. El ácido y la base tendrán produciendo dióxido de carbono. En conclusión, la reacción química entre el bicarbonato, una base, y el vinagre, un ácido débil, se forma dióxido de carbono. Como es más pesado el aire, el dióxido de carbono llena el recipiente, expulsando el dióxido, el oxígeno y el resto del aire. Sin oxígeno, la llama muere. El vinagre, que es una solución de ácido acético glacial al 6.5% en agua, dando una acidez con un pH aproximado de 2 a 3, esta solución llamada vinagre puede reaccionar con bicarbonato sódico. Estuvo. Y es todo. Eso sería todo.